Buenas tardes a todas, a todos, por esta vez. Sí, somos todas y todos, no hay día de mujeres. Hoy tenemos el placer y el gusto de presentar a Natalia Fernández, que viene desde Barcelona, a contarnos no sé qué, porque ahora no lo dirá ella, yo no voy a desvelar nada. Yo solamente estoy aquí para daros la bienvenida al Ateneo, por supuesto, a deciros que esta actividad la organiza el Aula Atenea, que el Aula Atenea está conformada por 9 mujeres que tenemos un aula de estudio y también organizamos actividades como esta. Y hoy vamos a disfrutar a Natalia Fernández, por supuesto, de la mano de Teresa Fuentes, que es nuestra coordinadora. Lo digo nuestra porque yo pertenezco a la Aula Atenea. Y vamos a disfrutar de quién es esta chica, por qué viene y qué nos cuenta. Yo ya no digo más. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? A ver, ¿qué se te ha perdido aquí? Nosotras queremos saber qué se te ha perdido a ti. A ver si lo encontramos. Bueno, de todas maneras, no solo bienvenido al público, bienvenida Natalia. Espero que no sea tu primera vez, ¿vale? Que esta sea la primera de muchas otras. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, aunque somos poquitos, pero bienvenidas, ¿no? Y bienvenidos para que Ramón no se enfade. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, presentar a Natalia para mí es un placer, pero también es una responsabilidad, porque no sé si voy a saber expresar todo lo que su persona me inspira. Primero voy a explicar cómo la conocí, porque creo que eso es interesante a la hora de conocer también a la persona que va a hablar con nosotros. Conocí a Natalia en el año 2008. Acababa yo de publicar mi primer libro, Al hilo de la conversación, y de forma casual, navegando por internet, encontré una página de la que ella es, ¿cómo se llama?, gestora, autora, una página especializada en biografías e historias de vida de mujeres, una página que es internacional, esta es una página en inglés, y con mi poco inglés ya supe que algo tenía que ver con lo que yo estaba haciendo. Y entonces le envié un correo y ella inmediatamente se interesó por mi trabajo, le interesó mucho lo de mi libro y como vivía en Barcelona, me pidió a ver si podía ser que alguien le pudiera llevar un libro y se acercó a casa de mi hermano y mi hermano le dio un ejemplar. Bien, pues no solo eso, sino generosamente ella asistió a ese acto de presentación de Barcelona que se hizo en la Diputación y allí pues nos conocimos o no nos conocimos, porque yo no recuerdo ese día ni su cara, porque supongo que estaba yo en mi mundo y no me di cuenta. Pero ella sí que recuerda mucho ese día, porque parece que le impactó mucho la forma como se presentó ese libro. Para Mari Carmen, que está aquí, que fue la instigadora de ese libro, Pepa la Pescaera estaba allí hablando de ella misma, o sea que ya os podéis imaginar, en Barcelona, en la Diputación, hablando Pepa la Pescaera, pues fue una cosa bastante original, ¿no? Así que a partir de ahí se inició una relación epistolar entre Natalia y yo. Y estuvimos prácticamente un año enviándonos correos por emails y informándonos a cada una de nosotras de quién era, de dónde venía, qué hacía, etc. Bueno, pues ahí fue donde yo fui consciente de que aquella nueva amiga que había aparecido en mi vida era alguien excepcional. Una mujer con una formación extraordinaria y una trayectoria profesional y vital poco común. Yo digo que intelectualmente Natalia es una humanista y personalmente es un ser humano lleno de sensibilidad, curiosidad, vitalidad y sencillez. El año pasado, por ahora, después de tantos años que incluso hemos tenido vacíos sin tener relación, yo la invité a ver si podía presentar mi libro en Barcelona, el de las maletas de cartón. Y ella amablemente se prestó a presentar mi libro en Barcelona en un acto multitudinario que ella
estuvo, que consiguió, a pesar de ese acto tan multitudinario, unos momentos de gran comunicación entre ella y yo y con el público. Fue un día muy, muy bonito, muy emocionante y vamos, lo recordaré siempre y le doy las gracias por ello. Pero, a pesar de que somos amigas, ¿no? Lo que yo no quiero que nadie piense que Natalia está aquí porque somos amigas. Somos amigas, pero además tiene otras virtudes por las cuales he pensado en ella. Y os voy a dar un resumen resumidísimo de su trayectoria profesional. Ella es profesora universitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona de Comunicación Internacional e Intercultural. Relaciones China-Europa, Relaciones Intermediterráneas, Relaciones con América Latina. También es profesora de Resolución de Conflictos y Negociación en el mundo árabe y Representaciones Sociales. También toca la salud y enfermedad en los medios de comunicación y en la publicidad. Está vinculada a varios grupos de investigación sobre medios de comunicación en el área mediterránea y sobre exclusión social y género. Ha trabajado en diversos medios de comunicación, Radio Internacional de Holanda como guionista, redactora y traductora, y para el Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana llevando ella el gabinete de prensa, organizando actos culturales diversos, creando la red de investigadores doctorales latinoamericanos en Cataluña y traduciendo libros editados por el propio instituto. Es germanista, neerlandista, máster en sexualidad humana, tiene estudios de música, es doctora en lingüística por la Universidad de Barcelona y doctora en lógica y filosofía de la ciencia por la UNED. O sea que no le faltan títulos. Colaboradora habitual de varios medios en castellano, inglés, francés e italiano. Autora de libros y artículos sobre violencia de género, historia y percepción de las enfermedades y comunicación intercultural. Traductora en 8 lenguas, incluido el chino. Creadora y responsable del Centro Internacional de Biografías, Testimonios y Memorias de Mujeres, que es la página esta que he dicho que por la que la encontré. Y ha impartido cursos y conferencias en montones de países, porque el conocimiento que tiene de la lengua se lo permite, desde China, Argentina, Canadá, República Checa, etc. En 2003 publicó La violencia sexual y su representación en la prensa. En 2013, cuando el feminismo dijo sí al poder. Y su último ensayo es Polifemo y la mujer barbuda. Crónica desenfadada de un cáncer atípico, editado hace como 2 años. Exactamente. Bien. También incluso parece que se ha metido en algo de teatro, ¿no? Ella está en todo sitio. Bueno, hace cosas como esta, pinta, es buena fotógrafa, buena pintora, poeta. Bueno, por eso digo que es una humanista, porque es una persona para mí excepcional. Y parece ser que con el tema este del teatro me ha llamado la atención, porque creo que has hecho una cosa muy bonita, que es autora de Impaciente, es un retrato sobre la experiencia de la enfermedad, cuya lectura dramatizada tuvo lugar el 8 de octubre de 2017 en Barcelona. O sea, una lectura dramatizada, más o menos, de lo que ahora tú tienes. Bueno, pues aquí la tenemos. Yo creo que como una persona que tiene toda esa trayectoria, pero especialmente como una persona que tiene la experiencia de una enfermedad que es bastante dura y que ella ha tenido la capacidad de poder reflexionar sobre ella, escribir sobre ella y tiene también la posibilidad de compartir todas esas experiencias con la gente. Y ella viene a conversar con nosotras y nosotros y para que vosotras y vosotros también converséis con ella, porque esto va a ser una conversación. Así que le paso la voz a Natalia. Estamos hablando sin micro y se entiende perfectamente, ¿no? Se oye. A pleno pulmón, ¿no? Sí. Estoy muy intimidada, ¿eh? Yo no sé. Ahora ya no sé, he perdido el hilo, porque estaba pensando, madre mía, o
O sea, visto así objetivamente desde fuera parecía que no estabas hablando de mí, te lo digo muy sinceramente. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, es un verdadero placer. Y no lo digo así por retórica pura y dura, no, es verdad, es un verdadero placer estar aquí esta tarde y compartir este rato con todas vosotras, con todos vosotros, ¿no? Con los que estáis aquí. Estoy realmente feliz de estar en esta Andalucía postelectoral e incierta y le agradezco muchísimo a Teresa la generosidad, el empeño que ha puesto en que yo pudiera estar esta tarde compartiendo aquí con vosotros un poco de mi experiencia y mi trayecto como paciente, digamos, ¿no? Vamos a hablar de mi trayectoria como paciente. Y agradezco muchísimo al Ateneo la generosidad y la gentileza también por acoger este acto, ¿no? Y hacerlo, digamos, con el entusiasmo con el que, y el calor con el que lo está haciendo, ¿no? Haber dicho esto, me gustaría decir, voy a empezar por el principio y la verdad no sé cuál es el principio, o sea, ¿por dónde empiezo? Porque ha sido tantos los episodios de la propia enfermedad, se han ido intercalando con tantas cosas de mi vida. Me imagino que en esto a quien haya pasado una enfermedad como el cáncer no le estoy diciendo nada nuevo, pero voy a poner el foco en dos experiencias o en dos puntos determinados, ¿no? Que son el de la rareza, ahora explicaré por qué el de la rareza, y también luego también en la cuestión, digamos, más corporal, más de lo que se podría llamar estética, pero que es sobre todo corporal, ¿no? Es decir, cuando sufres una mastectomía y qué significa sufrir una mastectomía, ¿no? Vamos a ver, a mí cuando me diagnostican esta enfermedad, resulta que se diagnostica mal. Se diagnostica mal porque yo no tenía un cáncer, sino un tumor raro, por más que fuera de mama, era un tumor raro y se me diagnostica una enfermedad rara. Con lo cual yo entro en el mundo de los raros de una manera directa, pero poco consciente, en el sentido de que, bueno, a ver, tienes una enfermedad rara, pero no era en principio una enfermedad grave, sino, bueno, a ver, agresiva sí, pero grave en cuanto a compromiso vital no lo era, y no le di tampoco mucha importancia. Quiero decir que luego la vida sigue, o sea, te dicen, tienes una enfermedad que es rara, pero no es un cáncer, hay que controlarla de cerca, en fin, cierras ese capítulo de tu vida y dices tú, bueno, seguimos adelante, ¿no? Y seguí adelante, 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 hasta que me vuelvo a topar con el muro de la enfermedad en un mes de octubre. Y me dicen, bueno, en esta ocasión sí que tenemos malas noticias. Tenemos malas noticias porque no hemos tenido la suerte de la otra vez. Ahora lo que tienes efectivamente es algo maligno. Y bueno, y vamos a ver lo que es porque no es algo común. Bueno, yo en principio di por sentado que seguía estando metida en ese grupo de las mujeres enfermas afectadas por cáncer de mama, y además era el mes de octubre, estaba todo lleno de lazos rosas y me sentía parte de un grupo, me sentía muy representada por esa visibilidad, ¿no? Por los maratones que se hacen, por todas las campañas, que entonces me acuerdo que al principio había un día que era el Día Internacional del Cáncer de Mama y ahora prácticamente es todo el mes de octubre, ¿no? Lo cual quiere decir que se ha hecho mucho camino en los 10 últimos años, ¿no? Entonces yo quería acogerme a ese grupo como fuera, hasta que me volvieron a sacar del grupo y me dijeron no. Porque después de esa recaída vino otra casi a continuación, bastante grave, y me dicen, sería un buen momento para pedir una segunda opinión y ir con el mejor especialista de cáncer de mama.
y cuando llego al mejor especialista del cáncer de mama me dice, pero usted, señora, no tiene que estar aquí. Usted donde tiene que estar es con los enfermos de sarcoma, porque usted lo que tiene es un sarcoma y no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Es decir, la ubicación, el hecho de que sea en el pecho o que sea en cualquier otra, en el pecho es infrecuente, de todas maneras el sarcoma es más de hueso o más de extremidades, de brazos, piernas, ¿no? Pero en el pecho es infrecuente, ¿no? Y el mío era todavía más infrecuente. Con lo cual me quedé sin un marco de referencia. Yo que pensaba que estaba en el grupo de mujeres afectadas por cáncer de mama, resulta que no, que estaba metida en un grupo vago, indefinido, del que yo tampoco era consciente, porque eres consciente cuando tienes una perspectiva sobre tu propia historia. Yo entonces no tenía una perspectiva sobre mi propia historia. Yo, en teoría, venía de una enfermedad grave, rara, pero no mortal, que era una neurofibromatosis agresiva, que es lo que diagnosticaron al principio. Luego me encuentro con una recaída y una segunda recaída a continuación, a los 3 meses, después de unas pruebas en que salía todo limpio. Es decir, que la recaída se produjo en 3 semanas, más o menos, quiero decir, un tumor de tamaño considerable que se reprodujo en 3 semanas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde yo tomo conciencia de lo que significa ser raro en un mundo ya raro como es el cáncer. Pero claro, un mundo raro como el cáncer tiene sus protocolos. Y el problema es ser un enfermo. Lo peor que te puede pasar es ser un paciente sin protocolo. Es decir, que sí, te van a hacer la misma intervención que a una paciente de cáncer de mama, pero no vas a tener, digamos, la misma vía de recuperación que una mujer de cáncer de mama. Es decir, está protocolizado más o menos que puedas recuperar la movilidad del brazo, está más o menos protocolizado que tengas una serie de servicios como, bueno, pues de psicología incluso, de un psicólogo, de un psicooncólogo, y esto, sin embargo, para el mundo del sarcoma no está pautado. Y en realidad no es por incompetencia, es por exceso de protocolo. Es decir, tú no perteneces a este grupo y por lo tanto el protocolo no se aplica. Por lo tanto no tienes derecho a nada de esto. Ya digo, pero es que a mí me han operado igual que pueden operar a una mujer de un cáncer de mama. O sea, no, en eso no difiere en absoluto. Una mastectomía es una mastectomía, una reconstrucción posmastectomía es una reconstrucción, lo es a todos los efectos. Tenía una compañera de habitación que acababa de pasar la misma operación que yo por un cáncer de mama. Estábamos en situaciones absolutamente idénticas y sin embargo los recorridos eran distintos, ¿no? Y ahí es donde sí que me di cuenta que ser diferente en un mundo de diferentes era esas loterías que no has jugado y que te caen como una losa encima, porque dices, bueno, ya tener un cáncer ya es una lotería mala, ¿no? Pero tener además un cáncer del que hay diagnosticados unos 10 casos al año, pues hombre, es una lotería todavía más preocupante, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas a hablar con el personal sanitario, y ahora llego un poco al punto de cómo se ha generado este libro, ¿no? Y por qué se titula así. Se convierte en algo todavía más raro cuando es el propio personal sanitario el que te hace sentir la rareza en toda su magnitud y en toda su dimensión. Cuando te llega alguien de enfermería y te dice, ¿qué dices que tienes qué? Anda, ¿y eso qué es? Ya, a ti no te suena de nada, decía yo con cierta preocupación, la verdad. Y dice, no, no, yo llevo 35 años en este servicio y jamás en mi vida había oído que alguien que tenga lo que tienes tú. Y bueno, pues mal vamos, ¿no? Quiero decir, no da mucha confianza encontrarte en esto, ¿no? Pero claro, luego descubres que esa es la primera parte de todo lo que te va a venir después. O sea, que ser raro se convierte en una especie de etiqueta de la que no te puedes ya zafar con mucha facilidad. Es decir, que los propios médicos, cuando me atendieron, por ejemplo, después de la mastectomía, decían entre ellos, chicos, aquí está el sarcoma. Yo, no, perdona, aquí está Natalia. O sea, el sarcoma lo tenía yo, pero yo no soy el sarcoma, a ver si nos entendemos.
No, es que hablamos así para simplificar. Digo, bueno, pues simplificáis cuando yo no esté delante, pero si yo estoy delante, no simplificáis nada. O sea, yo sigo siendo Natalia Fernández. Yo ya sé que los médicos a veces veis enfermedades y no enfermos. Eso es uno de los problemas sobre los que yo empecé a reflexionar entonces. Digo, pero resulta que la enfermedad tiene esa mala costumbre de venir con un envoltorio que se llama ser humano y que, claro, y que no lo puedes pasar por alto. Y tú tratas también con el ser humano que envuelve la enfermedad, ¿no? Yo, por lo tanto, no puedes saltarte este paso es necesario, ¿no? Eso por un lado. Luego también un desfile, y aquí sí que creo que hay un apunte de género que es por lo menos interesante, a la par que humillante, que es que te conviertes en una especie de animal de exhibición, ¿no? Yo era el sarcoma, póngase usted aquí en el medio y chicos, pasad todos a ver lo que hice con esta señora. Y pasan 15 médicos mirándome como si yo fuera un Buda, y deteniéndose, no se atrevían a tocar, pero bueno, casi, quiero decir, ahí estás medio desnuda y bueno, y un poco a disposición del público que va pasando por ahí, ¿no? Y al final digo yo, bueno, tengo dos opciones, una, cabrearme, sí. Quería preguntarle, ¿preguntaron su consentimiento para eso? No, no me preguntaron mi consentimiento para eso. Sí que me preguntaron mi consentimiento para utilizar imágenes, por ejemplo, en algún congreso, en algo, obviamente sin citar mi nombre, pero no para que desfilen los médicos. Ojo, ellos lo tienen como muy incorporado, como que es parte de la pedagogía médica, ¿no? Pero claro, obviamente el paciente tiene que ser informado de que esa pedagogía la van a ejercer contigo y en ese preciso momento. Eso es lo que yo echaba de menos, ¿no? Entonces digo, tengo dos opciones, la de enfadarme, que es una y muy legítima, y la otra es bromear sobre el asunto, y decidí bromear. Digo, oye chicos, no sé si os dais cuenta, digo yo que, en fin, digo sí, porque además sí que alguno hizo alguna foto, y no es por nada, digo, pero si esto fuera la portada de Vogue, esto sería un cheque de varios dígitos. Digo, así que la próxima vez lo hablamos y a lo mejor lo negociamos de otra manera, ¿no? Y fueron varias escenas las que se produjeron a partir de con la excusa de la rareza, ¿no? Recuerdo otra visita, y digo lo de género, perdón, vuelvo un paso atrás, digo lo de género porque pienso, siempre he pensado, si hubieran atrevido a hacer lo mismo, si en lugar de la operada es una mujer, el operado hubiera sido un hombre, yo tengo muchísimas dudas. Vamos, es que además en el primer intento hubieran salido, bueno, hubieran volado plumas, o sea, ya no, el segundo no llega a desfilar, pero estoy segura que ni siquiera lo hubieran intentado, o sea, no hubieran dicho, aquí está el sarcoma, y pasen y vean, señores, y hagan juego, ¿no? Porque claro, tienes un poco la idea de que estás en la pista de un circo, ¿no? Y en otra de las visitas me recibe mi propio cirujano, que antes de hablar conmigo empieza a hacerme fotos. Y entre los flashes yo le digo, un momento, digo, además de los flashes, digo, que no sé si será para alguna portada especial o algo, digo, ¿tenemos alguna posibilidad de hablar? ¿Tenemos alguna posibilidad de que usted me diga algo y que me salude y que me dé una bienvenida mínima antes de entrar a saco con la cuestión de las fotografías? Que sí, yo las he consentido, pero a ver, mantengamos un poco también las formas, o sea, que yo haya consentido las fotografías no quiere decir que usted me saque volandas de la sala de espera y me ponga contra la pared y me haga fotos, o sea, no, las cosas se tienen que hacer de alguna, lo mismo que hay un protocolo de actuación para la propia enfermedad, debería haberlo también para todo aquello que enmarca a la comunicación de la enfermedad, y yo creo que ahí es donde se producen varios desfases, ¿no? Por lo tanto, yo decido escribir este libro, que se titula Polifemo y la mujer barbuda, crónica desenfadada de un cáncer atípico, desenfadada con el des entre paréntesis porque es desenfadada y es enfadada al mismo tiempo, y lo titulo así por la anomalía, es decir, Polifemo, un solo ojo, la mujer barbuda, un ser grotesco y de circo, ¿no? Que es como yo me sentí muchísimo tiempo hasta que entro en relación con otros pacientes de sarcoma, ¿no?
y me cuentan sus peripecias y son increíblemente similares a los míos, ¿no? Es curioso, el territorio, yo creo que el territorio de la enfermedad, y ya no hablo del sarcoma en concreto, sino del cáncer en su conjunto, te deja un poco huérfano, te deja muy huérfano, porque de repente tú eres arrancado de tu normalidad, tú eres arrancado de tu entorno, pero tu entorno sigue ahí, eres tú el que ha sido desalojado de esa especie de rutina que era tu vida, de esa especie de normalidad que era tu vida, ¿no? Y por lo tanto, y te quedas huérfano en el sentido de que todo lo demás sigue en su sitio, todo lo demás se rige por sus movimientos de siempre, y eres tú el que te quedas descolgado de todo ello, eres tú el que te quedas sin referentes, eres tú el que te quedas incluso temiendo los espejos. Yo creo que todos los que hemos pasado un cáncer del tipo que sea y que ha implicado cirugías más o menos radicales, todos hemos pasado un miedo atroz a los espejos y los hemos evitado, y de repente el propio espejo se convierte en enemigo. Claro, si un espejo se convierte en enemigo, quiere decir que efectivamente tu soledad es absoluta, tu orfandad es absoluta. Porque llega un momento en que ese reflejo no te está devolviendo la imagen que es tuya. Tienes que negociar un poco con el espejo que te devuelva una imagen amable. Y a veces pues la eludes, a veces la evitas, ¿no? Y yo empiezo este libro, lo empiezo a escribir en el propio hospital. En realidad, a partir de las reflexiones que me genera, lo que yo voy observando con el trato que recibes de los médicos, el trato que veía a otras pacientes, porque éramos todas mastectomizadas, pero al mismo tiempo estaba en la planta de gente a la que le habían hecho algún tipo de cirugía maxilofacial, y por lo tanto era bastante común ver gente que le faltaba media cara o que le faltaba el cuello, y eran imágenes muy chocantes. Y yo pensaba, pero es que yo soy parte de esta gente mutilada. Lo que pasa es que a mí no se me ve, a ellos se les ve, yo también los estoy viendo, a mí también me impacta. Digo, pero ¿cómo se quedarían los demás impactados si yo fuera efectivamente tan visible como lo son ellos, ¿no? Esa fue una de mis primeras reflexiones, y ahí es donde en realidad arranca el libro, que no es lo que aparece en primer lugar en el libro, ni mucho menos, ¿no? Pero es una de las primeras reflexiones, porque de repente descubro que ahí, a ese mundo sí que pertenezco, al mundo de las mutilaciones, ¿no? Las visibles, las invisibles, ese mundo que en general la gente no quiere ver y que en general consigue no ver incluso, ¿no? Esto fue una de las primeras reflexiones, pero también había otras que tenían que ver directamente con el trato que te dispensan los médicos. Ojo, no tengo nada en contra de una manera personalizada contra ningún médico, y este libro en ningún caso es un ataque contra el cuerpo médico, sino una reflexión de cómo se maneja a veces la comunicación y cómo esa comunicación podría ser muy mejorable, a veces simplemente tomándote un poco de tiempo o simplemente sentándote al lado del paciente y mirándole al nivel de los ojos. Yo creo que lo de mirar al nivel de los ojos es fundamental, y eso es algo que los médicos en general no hacen. En el mejor caso, cuando los visitas en oncología, los tienes ahí en un cara a cara, ¿no? Y además, la verdad es que se hizo un experimento en Estados Unidos, pero vamos, tampoco hace falta ningún experimento para llegar a esa conclusión, de que un paciente que era atendido por un médico que estaba de pie, aunque el médico le dedicara, por ejemplo, 15 minutos, el enfermo siempre tiene la percepción de que le ha dedicado menos tiempo que cuando se ha sentado, por ejemplo, 5 minutos. Es que realmente sí que es importante dar esa sensación, aunque incluso siendo ficticia, crear esa sensación de que estás ahí y no estás saliendo para otra parte, como a veces nos ocurre muchas, como nos ocurre un montón de veces cuando tratamos con los médicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran mis objeciones? Yo reflexionaba sobre mi propio cuerpo y trataba de reflexionar con mi compañera de infortunio que compartíamos habitación, y las dos teníamos nuestras fobias, que no necesariamente eran las mismas,
yo no tenía ningún problema con mirarme e ir asimilando lo que veía, y ella no soportaba la idea, por ejemplo, de mirarse, ¿no? Sin embargo, no tenía ningún problema en tocarse, en explorarse, y yo sí que tenía muchos reparos con eso, ¿no? Entonces, claro, cuando venía el médico y te dice, a partir de ahora, bueno, a mí me dice, tócate, digo, ¿por qué me tengo que tocar? Y dice, bueno, pues porque es tuyo. Y yo diría, pero cuando vuelva a casa seguirá siendo mío y ya me tocaré cuando yo quiera, ¿no? Y digo, no cuando tú me lo mandes. Y dice, bueno, pero ¿qué más te da? Y yo, no, pues sí que más me da. O sea, yo me tocaré cuando esté preparada para hacerlo, no porque tú me lo pidas ahora, porque te quedas más tranquilo pensando, mira qué bien se va esta chica para su casa, que he conseguido que se tocara y que se familiarice con su nuevo cuerpo. No, es que no te voy a dar esa satisfacción porque no estoy preparada y porque no voy a aceptar que me des la orden. A mi compañera de habitación le pide que se mire y ella se pone a llorar. Digo, vamos a ver. Yo es que creo que os excedéis bastante en estas pretensiones. Quizá no es necesario llegar a esto. ¿Por qué se tiene que mirar? No, no le apetece mirarse, no le gusta mirarse. Claro que tendrá que hacerlo, claro, evidentemente, pero eso es un proceso que tú no vas a acelerar ahora en cuestión de nanosegundos. O sea, es un proceso que exige tiempo, ¿no? Entonces, la acumulación de estas experiencias y ese empeño también de los médicos de que porque te han hecho una operación que es mutilante pero al mismo tiempo es reconstructiva, tratan siempre de hacerte ver la parte más positiva, ¿no? Es decir, sí, te hemos quitado, pero te hemos puesto algo. Bueno, lo que me habéis puesto es parte de lo mío y también es una parte mutilada, ¿no? Pero siempre tratan de hacerte esta lectura en positivo. Se nota que no son ellos los que pasan por la situación. Pero a mí me decían, pero tendrías que estar muy contenta porque después de la reconstrucción te hemos hecho una abdominoplastia y chica, vas a quedar de exposición para este verano. Yo, bueno, vamos a ver. Primero, yo no lo llamaría abdominoplastia, yo directamente lo llamaría abominoplastia y no hubiera pasado por ella voluntariamente de ninguna de las maneras. Dice, bueno, esta operación es carísima, yo ya lo sé, pero yo no me la hubiera hecho voluntariamente. Punto. O sea, ya está. Y en cuanto a quedar para la exposición, digo, será para el Museo de los Horrores. Digo, ya sé que tú no lo vas a ver así, digo, pero claro, ¿quedas para la exposición de qué? Vamos a ver, digo, permíteme, le decía yo al médico, que reivindique mi derecho al pataleo. O sea, mi derecho a no verlo todo color de rosa como tú pretendes, porque te quedas más tranquilo si yo veo las cosas color de rosa. Eso que se llama ser positivo, positiva sí que lo era, ¿eh? Y el humor no lo había perdido nunca. Solamente era beligerante con este tipo de actitudes de médicos o de no médicos que te dicen exactamente cómo te tienes que sentir, lo agradecida que tienes que estar y que te van pautando tu vida y te van diciendo exactamente lo que tienes que hacer y sobre todo lo que tienes que sentir. Y dice, no, pero es bueno ser positivo porque vas a vivir en las cosas mucho mejor. Hombre, vale más ser positivo que negativo, estoy de acuerdo. Digo, pero eso me ayudará a mí en última instancia. La enfermedad no sé de qué manera le puede ayudar. Y por último, si yo no quiero ser positiva, es decir, si quiero caerme y quiero, vamos, reventar en la caída, también reivindico ese derecho a caerme. Y a que nadie me levante, ya me quedaré ahí el rato que sea, ya me levantaré cuando tenga las ganas, las energías, digo, pero no me presionéis, porque de repente ser enfermo también te convierte en un centro de, no sé, supongo que esto sí que lo hemos pasado muchos enfermos de cáncer también en general, ¿no? Que es que de repente todo el mundo sabe mejor que tú cómo gestionar tu vida y tu futuro. O las cosas que tienes que analizar, bueno, pero si tienes un cáncer es quizá que tienes que resolver algunas cosas de tu vida. Digo, bueno, ¿y tú no? Todo el mundo tiene cosas que resolver, pero ¿por qué ahora yo tengo que ser el centro de atención y tienes que pensar que efectivamente yo tengo que arreglar cosas y que tú no? Y que tú estás efectivamente en una barricada y que nunca vas a estar aquí al otro lado, ¿no? Es decir, estos juzgadores, chamanes, adivinos, pitonisos que de repente vienen a tu vida a raíz de la enfermedad, es un fenómeno que me sorprende y bueno, y me sigue sorprendiendo mucho, ¿no? Los que dicen, bueno, a partir de ahora tienes que cambiar radicalmente. Digo, bueno, no sé si
si me paren de nuevo, igual puedo cambiar radicalmente, si no va a ser muy complicado, porque sigo siendo la misma antes, durante y después del cáncer, ¿no? O sea, ya, yo no puedo cambiar radicalmente de nada, no puedo cambiar radicalmente lo que soy ni hacia dónde voy, evidentemente. Y creo que lo que más me urge es recuperar algo que se parezca a la normalidad. Y yo creo que en el fondo lo que aspira cualquier paciente es algo que se parezca a su vida, a la vida que tenía antes de que te echaran de ella, de una manera absolutamente repentina, absolutamente súbita, ¿no? Entonces, este libro surge de una reflexión sobre cómo nos comunicamos médicos y pacientes, que me parece que ahí hay muchísimo por hacer, de las dos partes, ¿eh? Porque también nosotros perdemos de vista que los médicos son seres humanos, llegan hasta donde llegan, y ellos pierden de vista también en el ejercicio de su profesión que nosotros también somos humanos, es decir, y eso sí que nos une y de una manera definitiva y absoluta, ¿no? Entonces, creo que sí que nos falta quizá un poco de empatía por las dos partes. Eso sí, o sea, aquí hablo fundamentalmente de mi historia, de mi relación con los médicos, y analizo la parte comunicativa simplemente porque también me es más próxima por una cuestión de mi propia formación o de formación, no lo sé, como me ocupo de temas comunicativos, pues lo que analizo son temas comunicativos, ¿no? Pero creo que también nosotros los pacientes tenemos bastante, que bueno, también tenemos que aprender que la otra persona a veces está bajo presión, que los profesionales a veces están al límite de sus posibilidades, en fin, y que no trabajan en condiciones fáciles, eso también lo aprendes un poco sobre la marcha, ¿no? Y luego, por otro lado, eso por un lado, o sea, por un lado se ocupa de la comunicación médico-paciente y por otro, de la comunicación que se establece con tu gente más cercana de manera general o no tan cercana, es decir, cómo de repente, quizá también porque desarrollas una sensibilidad un poco distinta, que no digo que sea bueno o malo, simplemente desarrollas otra sensibilidad distinta porque estás en una orilla que antes no era la tuya, o sea, de repente estás en el otro lado, ¿no? Y estar en el otro lado inevitablemente también te genera una perspectiva distinta de las cosas, lo cual no es ni bueno ni malo, es así, ves la vida de otra manera porque estás, la ves desde otro ángulo distinto y es inevitable, ¿no? Por lo tanto, a ver, no sé por dónde iba yo ahora con este pensamiento, pero la relación con las sí, personas. Sí, la relación con las personas, sí. La relación, y no tan cercanas, había dicho yo. Porque sí que es verdad que desarrollas una mirada distinta y por lo tanto percibes detalles que a lo mejor en otro momento pues te pasarían inadvertidos o no les darías absolutamente ninguna importancia, pero que en ese contexto en particular por lo menos te chirrían, no quiere decir que te sientan mal o que no necesariamente es eso, simplemente es que de repente el foco lo pones ahí y dices, caramba, a ver, esto posiblemente en otra situación no me lo habría dicho, no sé, yo recuerdo una amiga que le dije, una amiga además, me pasa esto, me acaban de operar, pero bueno, me siento bien, y me dice ya, qué lástima que ya no tengamos más tiempo para compartir. Yo, bueno, pero yo no he dicho que me esté muriendo, o sea, estoy solamente he dicho que me acaban de operar y que estoy bien, incluso, o sea, lo de momento en mis planes no entra lo de morirme, yo no, o sea, que te pido que no entre en los tuyos, o sea, no me estés dando la extrema unción antes de tiempo, ¿no? Pero también me acuerdo de mi primera relación con un trabajador de la Seguridad Social, que me dice, bueno, y la baja era por la baja laboral, ¿no? y la baja es por un cáncer, sí, un cáncer de mama, de bueno, un sarcoma, y era por teléfono, y se hace un silencio y me dice, lo siento, y sonó, a mí me sonó totalmente fúnebre, y bueno, yo también, yo lo siento más, o sea, también recuerdo mi médica de cabecera que se puso a llorar y yo la tranquilizaba y le decía, pero no se preocupe, yo sí estoy bien,
Dice, no, es que me da mucha pena lo que me estás diciendo. Digo, ojo, pues no sé, es que no, yo tenía que consolarla de alguna manera, pero digo, si yo de verdad que estoy bien, o sea, tengo esta situación, pero yo no me siento psicológicamente tampoco mal, quiero decir, lo estoy sobrellevando muy dignamente, ¿no? Entonces, estas reacciones me dejaban un poco desconcertadas, ¿no? Porque en el mundo médico, pues esta mente, pues encontrar ese exceso de empatía, que supone justamente el salto al otro lado y que se genere una situación tan rocambolesca como tener que abrazar a mi médica de cabecera porque estaba llorando a lágrima viva y yo diciéndole, pero mujer, que no pasa nada, que no pasa nada, que estoy bien, no sé, cosas así, ¿no? Que son muy de agradecer, pero que son muy desconcertantes realmente, ¿no? Está bien que sucedan, ¿eh? Yo prefiero ese lado humano, o sea, prefiero abrazar a la médica de cabecera y decirle, tranquila mujer, que estoy aquí enterita, ¿eh? Bueno, entera no, claro, todo hay que decirlo, pero bueno, pero bastante intacta, o casi, sí. Digo, por lo tanto, no te preocupes, que de esta saldremos, y tú también, o sea, que no, no. Pero te encuentras estas situaciones y te encuentras también, sobre todo, esta especie de... todavía un residuo que sí que me preocupa en el libro y le dedico bastante espacio, ¿no? A esta especie de residuo moral de que si estás enfermo y de una enfermedad grave es porque algo habrás hecho, ¿no? O algo no habrás hecho, o sea, las dos cosas pueden ser, o has gestionado muy mal tu vida, como se suele decir ahora, aunque no me gusta el verbo gestionar. Pero bueno, algo habrás gestionado mal en tu vida, o algo habrás omitido, o hay algo, pero tienes que revisarlo. Digo, bueno, yo no tengo que revisar nada, y el cáncer, pues, es omnipresente, es ubicuo, y toca donde toca. Y por más que hagas el esfuerzo de la prevención, hombre, si fuera la prevención, todo lo que pudiéramos hacer por el cáncer, no tendríamos cáncer. O sea, si fuera tan sencillo, no habría casos de cáncer. Si fuera tan sencillo, no habría niños que enferman de cáncer o que nacen con cáncer. O sea, la cosa... Pero no, tenemos todavía una especie de residuo judeocristiano, me imagino, de origen religioso, en que, bueno, lo mismo que antes, en la Edad Media, pues te caía el castigo divino de tener la lepra, ahora pues te cae otra especie de castigo divino que es padecer una enfermedad grave, ¿no? Y hay algunas personas que no consiguen desprenderse, y que no son necesariamente religiosas, cuidado, pero que no consiguen desprenderse de este residuo, ¿no? Que decir, bueno, algo habrás hecho mal, bueno, pues seguro que habrás hecho muchísimas cosas mal, no me cabe, posiblemente más que cosas bien. Digo, pero estoy segura que el cáncer no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Es decir, el cáncer no es una categoría moral, aunque se haya convertido en una categoría moral, ¿no? Y luego también hay una reflexión de la necesidad del humor, creo yo. Es decir, la necesidad de relajar un poco todo, absolutamente todo, y no aceptar tampoco que los demás se pongan solemnes ni severos con este tema, ¿no? Digo, a ver, aquí a visitarme se viene llorado de casa, ¿eh? Es decir, aquí a la habitación se viene con alegría, y el que no sea capaz de aportar esa alegría, mejor que no venga. O los que llamaban para llorarte por teléfono, digo, no, por favor, o sea, no, pero si yo estoy la mar de bien, ¿por qué tengo que aguantar estas lloreras ajenas, ¿no? Y luego también los que hacen una valoración más allá de la propia enfermedad o de lo que va a implicar más exactamente la cirugía en tu vida. Es decir, los que te dicen, pero mujer, a fin de cuentas, si con una mastectomía te vas a quedar bien, pues oye, tampoco es tanto problema. Y hombre, para ti no, evidentemente. O sea, pero tú qué sabes si para mí el precio que tengo que pagar es el precio que yo quiero pagar por seguir estando viva. Eso lo puede decidir uno mismo, pero no puede llegar nadie desde fuera, o por lo menos te chirría de nuevo. No quiere decir que te siente mal, porque lo estoy diciendo con tanta vehemencia que parece que yo me cabreaba. No, yo no me cabreaba, me chocaba.
me chocaba que me dijeran, bueno, pero mujer, si después de esto quedas bien, digo, bueno, pero primero, no sabes si quedas bien. Segundo, no sabes si yo estoy dispuesta a aceptar la mutilación como un precio, como un precio justo por seguir estando viva. Y entiendo a la gente que de repente diga, no, yo estoy muy cansada, yo ya no quiero pasar más por esto y simplemente renuncio a todo porque no quiero pagar este precio por seguir viviendo. Yo conozco gente que ha tenido muchos problemas con su entorno por tomar una decisión que a mí personalmente me parece valiente y dura al mismo tiempo, que no es fácil, que exige pues haber hecho las paces con la vida, realmente decir, bueno, vamos a ver, he vivido lo suficiente, por lo tanto no me hace falta ahora aceptar una cirugía que me va a dejar unos meses y a veces con secuelas importantes para el resto de tu vida, no me compensa o no me compensa volver a pasar una quimioterapia como la que he pasado. Y yo lo entiendo, porque en este mundo de la enfermedad, digamos, toda actitud es respetable. Es decir, desde el que quiere, como se dice ahora, que no me gustan las metáforas de guerra ni de pelea ni nada de esto, el que quiere pelearlo hasta el final me parece tan legítimo como el que dice, aquí me planto y no sigo. Me parecen dos posiciones absolutamente legítimas. Y tan respetables la una como la otra, por descontado. Lo mismo que me parece igual de respetable, a veces me han preguntado en alguna presentación, ¿pero a ti te parece mejor saber o no saber? Yo, a mí me parece que el que quiere saber es bueno que sepa y el que no quiere saber, mejor que no sepa. O sea, si el hecho de saber te va a hundir la vida, te va a hundir en tanta miseria, te va a agobiar tanto que te va a pesar más que la propia enfermedad, pues obviamente lo mejor es que no sepas. A veces estas cosas normalmente se gestionan con la propia familia en silencio, ¿no? Y yo lo que he visto es que los que no quieren saber tienen un entorno que favorece que el enfermo no sepa nada porque el entorno asume todo aquello que el enfermo no quiere saber, ¿no? Y me parece bien, si el entorno es lo suficientemente fuerte y está dispuesto a asumir ese papel, me parece tan absolutamente legítimo como el hecho de los que, como yo, queremos saber todo y además no queremos que la familia no se entere, a menos que lo diga yo misma, pero que no lo diga el propio entorno médico, ¿no? Yo sí quiero estar informada, yo sí quiero que me expliquen las cosas. Y asumo lo que significa saber las cosas, asumo la responsabilidad que significa saber las cosas, pero respeto y entiendo perfectamente al que no quiere saberlas. Pienso que en esto no hay, desde luego, eso de, no, nunca mejor dicho, ¿no? Que cada persona es un mundo y no hay actitudes únicas, al contrario, hay actitudes de lo más opuesto y a mí me parecen todas igual de bien, porque cada uno con su enfermedad hace no lo que quiere sino lo que puede y lo que buenamente o malamente puede, ¿no? Y luego otro de los puntos que sí que creo que es capital y que tiene que ver solamente con los pacientes, y aquí lo dejo porque me gustaría que hubiera un poquito de debate si tenéis alguna pregunta o si tenéis algún comentario, es el que tiene que ver con la mutilación en sí. Es decir, esta manera en que los médicos, primero, yo he pasado 10 cirugías, ¿no? Entonces los médicos, hasta llegar a la última, que ha sido la más radical. Pero, entre tanto, hay varias mutilaciones parciales. Y hay una cosa muy sorprendente en la propia expresión de los médicos, que es el énfasis que ponen en lo que se queda y no en lo que se va. Es decir, te mutilamos una parte y dice, pero la mama la salvamos, te la quedas. Y el énfasis se pone en lo que se queda, aunque sea nada o apenas nada, pero no lo ponen en el hecho de que hay una amputación y que eso se va. Claro, entiendo que es parte, digamos, de suavizar el mensaje al paciente. Bueno, es un eufemismo que en algunos casos pues puede ser, no solamente funciona, sino que puede ser más que necesario o más que justificado, ¿no? Y luego, una vez que sufres la mutilación, primero la minimizan, en el sentido de que, bueno, pero mujer, sales medio reconstruida,
vas a ver lo bien que quedas y encima te hemos hecho una abdominoplastia. No se puede pedir más por menos. Es decir, todavía tienes que estar contenta. Pero además luego hay una especie de obsesión, y esto sí que me parece discutible, y sí que creo que aquí la cuestión de género es fundamental, ¿no? Que luego hay una obsesión de, por parte de los médicos de cirugía reconstructiva, oncológica reconstructiva, en reconstruirte lo más rápido posible una mama y que se parezca a una mama lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, en mi caso me iban presionando para que me acabara de reconstruir y yo no quería hacerlo. O sea, yo me sentía bastante cómoda con esa primera cirugía reconstructiva, que simplemente salir con volumen, no, pero sin nada más, ¿no? Pero a mí ya me parecía bien y me iban presionando y me dicen, no, pero así te quedarán los dos lados iguales. Y vamos a ver, es que la presión de la estética me parece que sí que es enorme. Y me parece muy peligrosa, porque yo no digo que haya mujeres, seguro que las hay, que se sentirán incompletas si no se hacen la cirugía, todas las fases, digamos, de cirugía reconstructiva, ¿no? Pero presionar a las que ya nos sentíamos cómodas en la situación en la que estábamos, es más, yo les dije que si me iban a hacer un implante de silicona, que me negaba rotundamente, que prefería no tener nada. Digo, no te preocupes porque hacemos una cirugía reconstructiva inmediata con tu propio tejido y sales semi reconstruida del quirófano, ¿no? Entonces luego se pone en marcha como una maquinaria para que ese proceso sea completo, para que la simetría cuadre. O sea, somos tan esclavos de los cánones de belleza que los propios médicos empujan y empujan muchísimo hasta llevarte ahí. En mi caso lo consiguieron, es decir, ahora, de hecho, dentro de 2 semanas tengo la última fase, y ha sido por no escucharles más, porque yo querían hacérmelo además al poco de operarme. Digo, no, yo no entro en un quirófano de manera voluntaria para una cuestión estética, o sea, es que no lo voy a hacer, y menos habiendo pasado hace medio año. Yo no quiero pasar ahora, no quiero terminar el año habiendo tenido 3 operaciones serias, como he tenido. Me lo proponían para Navidad, digo, no, la Navidad es para comer turrón y pasarlo medianamente bien, digo, no, para hacerse una cirugía reconstructiva, ¿no? Pero al final la presión fue tan grande que este año he cedido, han pasado ya casi 4 años, ¿no? Y pienso que ahí sí que tendrían que manejar con más cautela este discurso, porque claro, se mueven con, que por otro lado es lógico, ¿no? Se mueven con indicadores estadísticos. La mayoría de las mujeres se sienten mejor si se ven completas. Ahora, también he de decir, la mayoría de las mujeres se sienten mejor y más completas si tienen una pareja que además les presiona a su vez para estar físicamente lo mejor posible. Entonces estamos en el mundo este de la estética, que es un mundo de mucha presión por parte de los propios médicos, que quieren que los cánones se cumplan con perfección, y por parte de las parejas de algunas mujeres que sí que presionan para que, hombre, tengan un aspecto lo más femenino y lo más rápidamente posible, ¿no? Es decir, que sí que hay problemas de autoestima, pero claro, yo creo que no es la cirugía estética la que tiene que arreglar los problemas de autoestima, sino otro tipo, digamos, de aproximación a la realidad y otra sensibilidad diferente. O sea, un problema de autoestima no se arregla pasando por un quirófano, eso está muy claro, ¿no? Yo creo que esto es, ahí sí que he sentido que los médicos pues pecan de exceso de celo, y pienso que eso sí que es algo que deberían considerar, porque no todo el mundo valora la simetría, no todo el mundo se rige por los patrones de belleza tradicionales, y no todo el mundo se siente incómodo en la incompletud que supone el hecho de pasar por una mastectomía, ¿no? Como era mi caso, quiero decir que yo no sentía esa pulsión. Y bueno, yo creo que ya más o menos he explicado un poco lo del libro, he explicado lo que significa ser un raro dentro del mundo del cáncer, y el aspecto este de la mutilación y las connotaciones estéticas, que también me parece relevante, y algunos aspectos comunicativos que no lo son menos. Dicho lo cual, pues no me queda sino agradecer la, bueno, atentísima escucha
y dejaros a vosotras la palabra, si la queréis tomar, claro. Muchísimas gracias. Yo sí te quería... ¿Te has dicho una cosa? Ya sabes, estoy enferma de cáncer también. Y has dicho una cosa muy interesante. Cuando detectan la enfermedad, es verdad que todo el que se acerca a ti sabe muchísimo sobre la enfermedad. Te da todos los consejos del mundo. ¿Sabes más que el médico? Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. Ahora... Bueno, mire, sé, espérate, a lo mejor me lo tengo que tragar primero, lo tengo que digerir, a lo mejor yo qué sé. Claro. Tienes que comer esto, tienes que... Esto no se te ocurra comerlo. Por favor, déjame respirar, ¿no? Claro, digo, primero déjame respirar y que me adapte a la nueva realidad. Pero si de repente tienes un entorno que lo sabe todo, ¿no? Es que yo no había caído en eso, hasta que tú no lo has dicho. O sea, me he visto reflejada al decirlo tú, pero bueno, se dice como algo natural, ¿no? Sí. Pero cuando tú lo has dicho, digo, es que, bueno, es que... Por cierto, yo tengo 9 operaciones. No está mal tampoco. Me falta mucho. Perdona, a mí me gustaría que profundizara un poco más en cuando has hablado del lenguaje gestual y de tu sensibilidad ante ese lenguaje, que analizaras eso. No me ha quedado del todo claro. A ver. Cuando sufres cualquier tipo de operación, pero no creo que sea tampoco una cuestión de cáncer, ¿no? O sea, cualquier cosa que te transforma el cuerpo, en principio, a menos que sea una cirugía que tú hayas buscado, que puede ser, y aún así no creo que sea indolora, en el sentido de que tienes también que ajustar tu imagen a esa nueva realidad, ¿no? Cada uno hace ahí lo que puede. En este caso, como... Bueno, es una enfermedad, no es una cirugía buscada, evidentemente, y por lo tanto hay un rechazo hacia ese cambio. No conozco a nadie que no haya experimentado ese rechazo. Otra cosa es cómo lo asimiles, otra cosa es cómo lo... A ver, ahí caben también todos los matices, desde la gente que desde el minuto uno sale desacomplejadísima a la playa con un solo pecho y que no tiene ningún problema, a la gente que sufre realmente de verse en el espejo. Yo he pasado por la fase del espejo, lo reconozco, sobre todo más en las primeras cirugías y menos en las últimas, quizá porque ya estaba muy curtida. Pero al principio reconozco que la imagen que me devolvía el espejo, claro, de repente tienes todavía la imagen de lo que fuiste, ¿no? Y la imagen que te devuelve el espejo no te gusta. Y a partir de ahí también se establece una nueva relación táctil con tu cuerpo. Yo llegué a un momento en que podía aceptar verme, pero no aceptaba tocarme. O sea, cuando yo la primera vez que me dijeron, esto te lo tienes que curar tú, digo, que me tengo que curar yo, digo, pero no puedo ir a algún sitio donde me hagan la curación. Digo, si odio la enfermería, y además es que no tengo ninguna dote de enfermera. Bueno, ahora las tengo todas, ¿eh? Que sería después de muchos cursillos, pero yo recuerdo que al principio me temblaba la mano y yo decía, yo esto soy incapaz de hacerlo. O sea, me daba tanta... no sé cuál es la palabra, pero me daba un repelús enorme tocar aquello que me parecía tan delicado y yo tan poco preparada para asumirlo, que sencillamente no era capaz de tocarme. O sea, me acuerdo que me temblaba todo, ¿no? Y sin embargo, explicaba el caso también de mi vecina de habitación, de ingreso, porque su rechazo venía de lo visual. Porque yo le preguntaba, digo, ¿a ti te salió un hematoma? Y yo le hacía preguntas que eran visuales. ¿Te salió también un hematoma en tal sitio? Y dice, no lo sé, yo cuando voy a la ducha, y dice, para mí el espejo no existe. Yo paso de largo, no puedo mirarme, no lo soporto, no lo soporto. Y sin embargo ella no tenía ningún problema en tocarse, en ir reconociéndose, y eso, y lo llevaba bien, yo eso no lo llevaba nada bien, ¿no? Entonces me refería básicamente a las relaciones que estableces con tu cuerpo. Pero me has hecho pensar en una cuestión del lenguaje que sí que aparece aquí y que he pasado antes de puntillas, que el lenguaje gestual, ¿no? Yo prefería el lenguaje gestual, que hablabas del lenguaje gestual en un momento... creo que recordar que decías que era importante que se sentara el médico. Ah, vale, sí. A ver, que aunque sea... La actitud, sí, corporal, digamos, y yo, del médico. Y yo me
pediría que profundizara un poco más en ese lenguaje gestual. Vale, vale. Es que pensé que era en relación al propio cuerpo, vale. A ver, yo pienso que a veces hay una, a veces no, siempre hay una correlación entre el tiempo que dedicas a una persona, que yo entiendo que en el caso de los médicos es el que es y que a veces están por encima de sus posibilidades, ¿no? Hay una correlación entre el tiempo que le dedicas, la actitud que tú mantienes y la manera en que comunicas las cosas tratando de ponerte del otro lado. He conocido médicos magníficos luego en mi trayectoria posterior de una empatía absolutamente extraordinaria. Quiero decir, hay gente que ya tiene esa especie de dote natural de ponerse en el lugar del otro y con los años lo perfecciona y lo hace muy bien. Y no me refiero solamente a médicas, aunque he conocido más médicas empáticas que hombres, así es la cosa. Pero cuando he conocido a algún doctor empático, la verdad es que es muy empático, y hablando con él justamente de estas cosas, ¿no? Él me decía lo que, por poner un ejemplo, que me parece así como más claro, dice, yo recuerdo la primera vez que me tocó estar con un paciente, yo venía del mundo de la investigación clínica, y de repente un paciente, dice, yo no sabía qué hacer con él, oiga, y yo con esto que tengo aquí, ¿qué hago? Dice, yo le preguntaba al médico residente, dice, porque yo es que no tenía ni idea, ¿qué hago yo en este caso? Nunca había visto un paciente. Y por lo tanto no sabes cómo dirigirte a un paciente. ¿Qué le dices? ¿Cuál es una primera aproximación oportuna? Claro, posiblemente no hay nada ideal, pero sí que creo que hay algunos puntos que son muy básicos. El médico no puede dar la sensación de que cuando está contigo está en otra parte. Ahora normalmente están contigo en otra parte porque a veces están supuestamente contigo pero están escribiendo en un ordenador. Con lo cual en realidad no están ahí. Tú estás esperando a que acaben de escribir y dices, bueno, en una de estas podremos hablar, ¿no? Pero claro, se dedican a escribir, con lo cual no establecen ningún tipo de vínculo siquiera visual con el paciente. Y a veces es solamente eso, ¿eh? A veces es solamente que se siente que esté delante de ti y que además de preguntarte cómo estás y cómo te sientes, me diga, bueno, oye, y ahora pues sigues yendo a la universidad y tal. Es decir, conversar. No solamente responder como a un cuestionario, sino lo que se dice, conversar de verdad y sentir que está ahí implicado y que está ahí, sea el tiempo que sea, pero que está ahí y que está hablándote además a tu nivel en el sentido más físico del término, ¿eh? Es decir, que tú estás sentada aquí, el médico, la médica, estás sentada al otro lado y estás a nivel, yo creo que si no los tienes a nivel visual, es muy difícil dignificar a la persona que tienes al otro lado, pero esto yo también lo aprendí siendo profesora, es decir, después de 25 años de profesión, evidentemente que la manera en que me comunico ahora con mis estudiantes no tiene nada que ver con la del primer día. Yo el primer día estaba ensimismada, estaba preocupada de mí misma y de que iba a hacer las cosas más o menos bien, pero no estaba preocupándome lo más mínimo de si los otros entendían, si no entendían, si seguían, si no seguían. Pero llega un momento en que tienes que desarrollar esta capacidad de ponerte en el lugar del otro, que es decir, de percibir, ah, este tiene tal problema, y preguntarte, acercarte, oye, ¿tienes algún problema? ¿Tienes...? Y realmente preocuparte. Es decir, tienes que desarrollar el punto de que aquellos con los que te comunicas te importen. Te tienen que importar. Yo creo que un médico te tiene que hablar con interés por el paciente. Si el paciente no te importa, si el paciente es un número, eso se percibe enseguida. Lo mismo que también se percibe en cualquier ámbito comunicativo, pero es más delicado este, quizá, porque sí que pienso que el paciente desarrolla una especie de sensibilidad, por lo demás, bueno, que es inevitable. Aquí cito el caso de, hago un poco de recopilación de historia del sarcoma, o gente que ha hecho literatura a partir de su experiencia del sarcoma, y recojo uno de los pocos libros que hay sobre el sarcoma, que es de un escritor americano ya fallecido, y él contaba en unas memorias muy breves que hace, que cuando las leyó su médico estaba muy cabreado porque dice
que los médicos apenas aparecían en esas páginas. Y dice, es que claro, los médicos en la vida del paciente son también un mínimo. O sea, un señor que te visita 10 minutos, una vez cada 3 meses, cada 6 meses, tampoco, en fin, hay una proporción entre el número de páginas dedicado a los médicos y el tiempo que efectivamente te dedican, ¿no? O sea, yo no le puedo dedicar mucho tiempo a los médicos porque los médicos en mi vida son una insignificancia, o sea, son prácticamente un accidente, ¿no? Entonces, habría que tratar por lo menos de que eso quedara un poquito más, más equilibrado, ¿no? Y creo que es posible, ¿eh? Porque he conocido médicos empáticos y a veces es tan sencillo, a veces es tan sencillo como mantener la mirada. Yo esto lo descubrí en un quirófano y con una enfermera veterana y que ya venía con una máscara, con la mascarilla puesta y tal, y llega, se me acerca, me mira intensamente a los ojos y me puso simplemente la mano aquí y sentí que ahí había calor. Esa ha sido un gesto de 3 segundos, 4 segundos, pero en la mirada ya detectabas que te estaba diciendo, te entiendo, me pongo en tu lugar, sé lo que estás pasando, y no le hizo falta decir nada. ¿Eso es fácil o es difícil? Pues no lo sé, supongo que igual tan fácil no es cuando tampoco hay mucha gente que practica esta cercanía, ¿no? Pero sí que hay médicos y médicas que lo consiguen. Hablando con este que me comentaba, la primera vez que vi un paciente y no sabía lo que hacer, ahora mismo es un genio de la comunicación con los pacientes. Realmente le importan los pacientes y tú sientes que le importan los pacientes, porque eso es una sensación incluso dérmica, ¿no? Es decir, está ahí, se preocupa hasta el punto de escribirte incluso después, oye, esto que dijiste y tal, 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 cuéntame un poco más, le interesan los pacientes, ¿no? Quizá incluso con un plus que no es frecuente, pero ahí es donde yo echo de menos quizá algo tan básico como estar a tu altura. Yo creo que a las personas se le dignifica justamente en este contacto visual un poco más largo de lo normal y un poco más comprometido también de lo normal, ¿no? Yo voy a preguntarle el tema de, ha dicho por último, no creo que sea la cirugía estética la que arregle los problemas de la atención de las mujeres. Como comunicadora especializada en igualdad, bueno, en género y en salud, ¿cómo cree entonces que las mujeres pueden cambiar ese problema de autoestima que padecen, yo creo que la mayoría de las mujeres? Esa es la pregunta del millón. Si yo tuviera la clave, te aseguro que habría vendido, digamos, el secreto y posiblemente estaría ahora en las Bahamas. La verdad es que no lo sé, pero sí sé lo que no es. O sea, no sé lo que puede ser, no sé cuál puede ser la solución, pero sé lo que no es la solución. Y la cirugía estética no es una solución. Es decir, la cirugía estética, por último, es un parche. Además, tampoco creo que cuando una persona dice, no, si yo me hago esta cirugía estética, no lo hago por nadie, lo hago por mí misma, para sentirme bien. No es verdad, estamos en una sociedad que te exige tener una buena presencia, somos muy esclavos de la imagen, y te puede hacer sentir bien en la medida en que hay una respuesta positiva del entorno a tu cambio de imagen, ¿no? Pero no creo que podamos desprendernos de esta esclavitud. Por lo tanto, arreglar un problema de autoestima solamente, justamente haciéndonos más esclavas de las demandas sociales, me parece preocupante. O sea, el tema, a ver, una persona debería sentirse en principio a gusto con lo que es, y eso sería lo que tendría que trabajar. No sentirse bien en función de convertirme en otra cosa que no soy. Porque de alguna forma implícita es lo que se espera socialmente de mí, ¿no? Y yo creo que además eso es una fuente de infelicidad, no creo que sea realmente una manera de arreglar la autoestima, sino una manera de ponerle un parchecito, hacerte creer que quizá te sientes mucho mejor contigo misma, pero siempre va a producir un punto de insatisfacción, es inevitable, porque la cirugía estética dura lo que dura,
el paso del tiempo, a ver, no tiene cura de ninguna especie, y por último la ley de la gravedad es inexorable, o sea que tenemos que pasar todos, y no creo, estoy convencida, o sea, no sé cuál es la solución. Yo creo que la solución pasaría por un cambio social, definitivamente, pero no estamos en eso, al contrario, estamos en un entorno social en donde la imagen es potentísima, en donde la juventud es lo que se valora, la belleza es lo que se valora, y esto, en fin, son valores al alza, y todos sabemos que son al alza. De hecho, la mayor parte de la gente que se hace una cirugía estética es para parecer más joven, con lo cual eres esclavo, digamos, de un valor social imperante, ¿no? No creo que sea una solución, al contrario, yo creo que es una manera de alimentar al monstruo. Bueno, yo quiero decir que esto último que estamos comentando no es un problema solo de las mujeres, ¿eh? No, no. El problema estético es un problema tanto de mujeres como de mujeres. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que, claro, las mujeres ya tradicionalmente venimos ya de una esclavitud milenaria, ahora los hombres han entrado también, digamos, han entrado en ese mercado, pero bueno, han entrado de una manera también muy, muy, muy reciente, ¿no? Antes no se entendía la coquetería masculina, bueno, ahora es una realidad que está ahí, ¿no? Porque también aspiran a la eterna juventud, ¿no? A ver si ellos pensarán, si las mujeres aspiran a ello, ¿por qué nosotros tenemos que quedar fuera de este, en fin, de este pastelito apetecible, ¿no? Pero que estoy de acuerdo, o sea, afecta a hombres y mujeres ahora mismo por igual, o sea, ya ha dejado de ser un problema exclusivamente femenino. No, no, yo creo que es un problema social y generalizado, además, y global. A mí me gustaría saber, has comentado que empezaste a escribir en el hospital. Sí. ¿Qué objetivo te llevó a escribir el libro? No a empezarlo, sino a escribir el libro. ¿Tenía un fin terapéutico en ese momento para ti, o más tarde se ha hecho divulgativo, o porque necesitas aportar tu experiencia y tu vivencia a este mundo tan de cajón de sangre que te ha tocado, ¿no? En realidad es básicamente, es verdad que surge como una necesidad cuando estoy en el hospital. Surge a partir de que tomo conciencia de que yo estoy en ese grupo de los que claramente están mutilados, o sea, de los que visiblemente están mutilados. Tomo conciencia de lo que eso significa, de lo que eso va a significar incluso a medio y largo plazo, si el largo plazo es que existe, y empiezo con una reflexión a partir de ahí. Es verdad que luego, cuando continúo el libro, que no fue de manera inmediata, sino que pasaron un par o tres de meses, y decido que esa escritura me interesa, la escritura me interesa desde un punto de vista reflexivo. Es decir, quería reflexionar de qué manera el lenguaje y la comunicación nos condicionan, hasta qué punto también son un corsé. Claro, por otro lado, inevitable, ¿no? En el caso del lenguaje, hasta qué punto también nos esclaviza, porque una de las reflexiones también que aparece, yo creo que fue quizá la que vino a continuación de la reflexión en el hospital, que tenía que ver más bien con la mutilación y con lo incompleto, o con lo invisible incluso. La segunda reflexión es más lingüística, es decir, ¿Hasta qué punto también estamos condicionados por las metáforas de la guerra, por las metáforas militares, ¿no? Es decir, hay ganadores en el cáncer y hay perdedores, hay quien gana la batalla y quien pierde la batalla. Entonces, hemos militarizado completamente el lenguaje, y yo ahí ni siquiera lo usaba antes de ser paciente, pero desde que he sido paciente me repele de una manera profunda y lo evito. O sea, cuando me dice, o sea, que están luchando, pues no, ni lucho ni dejo de luchar, vivo, hago lo que puedo, o sea, como los demás, ¿no? Y me dan mucho miedo también estas metáforas al mismo tiempo, porque recuerdo lo que me impactó hace ya unos años ver en el Dominical del País, hablo del año quizá 2006, 2007, dedicaron un especial a supervivientes del cáncer.
Claro, si hubiera dicho supervivientes del cáncer, bueno, es un término más razonable, ¿no? Pero no dicen supervivientes del cáncer, dicen las vencedoras del cáncer. Estaba dedicado a mujeres que habían superado un cáncer de mama, ¿no? Y la verdad, aquello no es que me haya chirriado, es que me indignó muchísimo. Porque claro, si tienes vencedoras, es porque tienes perdedoras. Y claro, considerar que hay perdedoras por el hecho de que se han muerto en este trayecto, pues me pareció francamente, hombre, me pareció incluso que tenía un punto de inhumano, ¿no? Y luego también, entonces he empezado a pensar hasta qué punto estas metáforas las tenemos perfectamente instaladas, ¿no? Está luchando, aquí estamos peleando, ha ganado la batalla, ha ganado la guerra, ha perdido la guerra. Pues lo vemos constantemente, cualquier necrológica que cogemos de alguien que murió de cáncer, además de que es una larga enfermedad, cuando no tiene por qué ser larga, puede ser corta, es otra de las metáforas que se utiliza mucho, falleció de una larga enfermedad. Todos entendemos que están hablando de cáncer, pero puede ser largo, corto o mediano, quiero decir, como cualquier otra enfermedad, puede ser fulminante, ¿no? Pero es uno de los eufemismos que se utiliza. Y luego también es recurrente que se diga perdió la batalla contra el cáncer, ¿no? Pues no perdió nada. O sea, se murió de un cáncer, ¿no? En todo caso. Pero pienso que nos hace también bastante daño todas estas metáforas que están instaladísimas desde, bueno, hasta donde he llegado en mi investigación desde finales del siglo XIX. Y en casi todos los idiomas. Es decir, que va a costar mucho desterrar esto. Yo cada vez que me dicen lo de pelear, no, yo no peleo, ni lucho, ni batallo, ni estoy en esas. Yo no soy militar, no tengo formación militar, no soy un soldado. Por lo tanto, ese no es mi campo de acción, no es donde yo me muevo, ¿no? Y la segunda reflexión viene a partir de ahí y ya me meto en el tema comunicativo en general, ¿no? Cómo se comunica tu entorno, cómo se comunican los médicos contigo, ¿no? Ya me empieza a interesar el tema comunicativo a partir del tema de las metáforas. ¿Hay alguna receta o recomendación o advertencia, aparte de concienciarnos de que la comunicación, bueno, pobre, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pobre, escasa o inadecuada. ¿Hay alguna receta en tu libro o alguna recomendación para mejorar esa comunicación? En el libro no, en mis clases, las que tienen que ver con médico paciente, sí, sí, porque claro, me lo piden, ¿no? ¿Qué recetas puede haber? Claro, yo pienso que una receta que es fundamental es tiempo, tiempo es vida. O sea, dedicar más tiempo a un paciente significa dedicar parte de tu vida a ese paciente, ¿no? Lo que quiere decir un grado de implicación también. Y pienso que lo del tiempo es una cosa clave, porque justamente la vivencia del tiempo en el médico o en los no enfermos da lo mismo, ¿no? El médico se mueve en el tiempo mesurable, ¿no? En el tiempo cronos, de cronos. Y el enfermo se mueve en el tiempo de kairos, que es un poco el tiempo subjetivo, el tiempo psiquiatrizado, el tiempo que no es mesurable porque es eterno, que es el tiempo de la postración, ¿no? Por lo tanto, partimos de dos ideas del tiempo completamente distintas. En el caso del médico, el tiempo es oro, en el sentido más literal, o sea, cada minuto que pasa cuenta y se paga, ¿no? Y en el caso del paciente, simplemente es vital, ¿no? Entonces, pienso que una solución pasa por un acercamiento entre estos dos tipos de tiempo, y el único acercamiento posible es invirtiendo más tiempo, contando todo lo que eso significa y en la calidad de ese tiempo. O sea, no solamente es más tiempo, sino la calidad también de ese tiempo, ¿no? Luego ya, a partir de ahí, sé que creo que ya las fórmulas personales son, bueno, ya también contarían, ¿no? Pero así, de manera estructural, ¿no? Por decirlo de algún modo, me parece que este acercamiento de los tiempos, la vivencia de los tiempos y el tiempo de calidad me parece fundamental. Pero eso no solamente depende del profesional, del médico. No, lamentablemente. Lamentablemente. No. La administración está así, un médico tiene un tiempo para el paciente,
¿Y qué más quisiera el que tener más tiempo para empatizar más con el paciente? Sí, 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 que a veces, a veces el problema es más el sistema que los propios médicos. Ahora mismo, no olvidemos que acabamos de tener una huelga de médicos de atención primaria en Cataluña, que no es que estuvieran pidiendo un aumento salarial, que sería mucho más que legítimo, porque son los peores pagados de España, no lo olvidemos, hay una migración importante de médicos de primaria porque ganan una miseria, y sería más que legítimo, no estaban pidiendo eso, estaban pidiendo poder dedicar más tiempo a los pacientes, que me parece alucinante, o sea, que se manifiesten por algo que es tan humano, vamos, es que nosotros los pacientes nos teníamos que haber manifestado con ellos. Y creo que efectivamente el problema no es de ellos, el problema es de un sistema que lo quiere todo sin poner nada, o sea, que los recortes pues están haciendo su daño. Quiero decir, si el sistema no pone nada o pone poco, los médicos están muchas veces, y me consta, que están trabajando muy por encima de sus posibilidades y haciendo mucho más de lo que les toca. Y que dicen los médicos, dice el resto del personal sanitario. Es más, yo también creo que el sistema sanitario en este país funciona precisamente gracias a una profesionalidad que está por encima, por suerte, de las limitaciones del propio sistema. No, no, evidentemente que la culpa no es de ellos, ¿no? Muchos de ellos ya querrían tener más tiempo. De hecho, es una reivindicación que han tenido ahora mismo. ¿Y si es más gracia que al médico le interesa el paciente? Claro, a ver, se supone que sí. Para atender, por ejemplo, el sistema. El sistema le exige ver un cupo. Exactamente. Y entonces, por el primer medio de verlo. No, tiene que ajustar, tienes tantos pacientes y a veces te toca incluso más de los que te correspondería por cupo, claro, si encima te están metiendo más de los que deberías, evidente, y ya vas con un retraso además considerable, es lógico que a algunos lo que les toque son 2 minutos justos y salir corriendo. ¿Está usted bien? Pues ala, para casa, ¿no? Y tú dices, jo, y he venido aquí para esto, ¿no? Pues sí, lamentablemente. La cosa es así, y es verdad que no les podemos atribuir en absoluto, al contrario. Yo creo que a veces están realmente haciendo cosas por encima de sus posibilidades, por horarios más que excedidos. Yo recuerdo cuando me operaron y estaba en la UCI, había una doctora que, vamos, pasaba como en el cuento ese de Monterroso, ¿no? Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Bueno, pues cuando yo abría los ojos había una doctora que estaba siempre ahí. Digo, coño, pues yo ya llevo más de 24 horas metida aquí y esta chica sigue aquí. Y pasaron más de 24 horas, mucho más. Y yo dije, pero bueno, digo, tú no estabas aquí. Digo, vamos, estoy un poco despistada con la anestesia y todo esto y la falta de luz natural, ¿no? Digo, pero tú llevas aquí un montón de horas, hice 36. No, claro, es que a las 36 horas ni ella ni nadie puede rendir, es que no estás en condiciones de nada. Pero eso lo tendría que entender el propio sistema y facilitar las cosas a los que están ahí realmente comprometidos, pero están excedidos, ¿no? Eso lo tengo que reconocer, vamos, abiertamente. O sea, no es un tema ya de los profesionales. Pero el problema no es que encontró el sistema. El problema es ese, ¿no? Claro, que ese. Y que quiere funcionar con mínimos obteniendo máximos, ¿no? Oye, si quieres máximos, tendrás que poner algo más de lo que estás poniendo, ¿no? Y tendrás que tratar bien a tus profesionales. Es que me refiero a esto, que quieren unos resultados óptimos con unos recortes máximos también. Digo, no, pues es que no puede, o una cosa o la otra. Y si nos mantenemos, estoy segura que es por la profesionalidad en general del personal sanitario, ¿no? Sí, sí, sí. No, estoy absolutamente de acuerdo. Deduzco que la operación. Sí, después de varias operaciones en clínicas privadas, o sea, cuando la cosa no parecía muy importante, llegó un momento en que cuando era importante, y era realmente importante porque la segunda recaída era con metástasis, me dijeron, oye, aquí hemos llegado a un muro que nosotros no podemos saltar, no podemos y éticamente no debemos, o sea, tienes que buscar un equipo en condiciones y ponerte en manos de los mejores, o sea, un equipo multidisciplinario. Y bueno, ahí empezamos una búsqueda también ayudada por
por la gente que me había atendido desde la medicina privada hasta dar con uno de los equipos de referencia, en este caso en sarcoma, no en cáncer de mama. Y sí, hay un centro, hay dos de los que hay de referencia en España y dos en Barcelona, tres en Barcelona en este momento, dos hasta hace poco, tres en este momento, y por lo tanto me atendieron directamente allí. Pero bueno, ha sido una suerte, porque también la geografía también tiene sus desigualdades, y estar en la periferia pues es bastante fastidiado. Quiero decir, yo ahora que estoy trabajando como voluntaria, vamos, para la Asociación de Sarcomas, me doy cuenta de la suerte que uno tiene de vivir en un sitio donde tienes un centro de referencia. Aquí en Andalucía está Sevilla, que es un centro absolutamente magnífico en cuanto al tema de sarcomas, ¿no? Pero claro, quien está en Sevilla o cerca todavía tiene suerte. Pero claro, si vienes, dentro de Andalucía, si vienes de Almería, pues ya la cosa es un poco más fastidiada. O si estás en Ceuta, Melilla, el norte de España está totalmente desprovisto, ¿no? Entonces, claro, tenemos toda una periferia bastante desnuda de estas cosas, ¿no? Y muchos, y ahí también, el sistema tampoco llega. Es decir, ahí sí que las asociaciones somos las que hacemos este trabajo de llevar a los pacientes de las periferias a centros de referencia, buscarles un sitio donde puedan permanecer, tratar de que también les hagan todas las pruebas en el mismo día y no los sometan a desplazamientos y a mucho movimiento, ¿no? Porque además no solamente que te desmantela la vida como paciente, es que te desmantela la vida de la familia, desmantela muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vivir en un sitio donde tienes un hospital, yo siempre he pensado en soy una privilegiada, porque claro, solamente con que vivas a 100 kilómetros ya te cambia la vida por completo. Y ya no digamos los que quedan completamente fuera de este mapa, digamos, de los centros de referencia, ¿no? Que es una gran parte de España, debo decir, o sea, de Madrid hacia arriba no hay absolutamente nada, incluso en la Castilla-La Mancha tampoco, o sea, tiene que ir a Madrid o bajar a Sevilla, vamos, pero no hay ninguna otra opción. O sea, que hay muchísimo por hacer, y es verdad que es, pues, hombre, igual el sistema autonómico tampoco facilita las cosas, debo decir, porque a veces el cambio de autonomía es como cambiar de planeta, y es dificilísimo, ¿no? A veces manejar esto, y de ahí que tenga que haber alguien o alguna asociación o algún voluntario que facilite esos trámites que en principio a los que no tienes acceso, porque claro, o tienes que estar empadronado o tienes que cumplir una serie de requisitos, y nosotros lo que hacemos es todo eso lo agilizamos, ya lo mandamos directamente a un hospital, buscamos un lugar de alojamiento, y esto normalmente en el margen de 5 días, una semana, está arreglado. Pero claro, si el paciente tiene que moverse por su cuenta, no sabe ni por dónde empezar, porque además ya vives de un mundo en que todo es muy complicado, o sea, tienes que vivir esa situación, y luego además el añadido de que te sacan de tu vida cotidiana y el hecho de no entender muy bien tampoco lo que te pasa hasta que te lo explican bien. O sea, yo pasé, no digo meses, yo pasé, incluso diría años, hasta que entendí realmente la dimensión de las cosas, ¿no? Y eso que me parecía que las estaba entendiendo muy bien. No, para tener una idea de la magnitud necesitas perspectiva, ¿no? Y eso te lo da el tiempo también. Bueno, si no hay más preguntas, estamos ya... Hemos pasado de las 8:30. ¿Ah, sí? Sí, que hemos saltado. Y nada, pues... Sí que has hablado. Bueno, yo lo dije así de nosotros, Majestad. Pues nada, muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros. Mira, esto es un regalo que hacemos a las personas que nos visitan. ¿Nos hacéis una foto con el regalito? Sí. Thank you.